Y siguiendo en actividades internacionales, nos vamos a Rusia, donde el día de hoy Venezuela ha dejado en alto su nombre con la inauguración, María Gabriela, de una Plaza Bolívar. Vamos con las imágenes de lo ocurrido esta semana en la hermana República Rusa, donde se ha inaugurado esta pieza artística que rinde tributo al padre de la patria y padre de numerosas naciones latinoamericanas, Simón Bolívar. Una inauguración, Boris, a pocos días de celebrarse el 240 aniversario del nacimiento del líder suramericano. Además, una estatua que fue realizada por un escultor venezolano. Así se inauguró, como podemos ver a través de las imágenes, esta hermosa Plaza Bolívar en homenaje al libertador. Así que, Boris, cuando vayas a Rusia, hay que ir a la Plaza Bolívar. Es importante destacar que la actividad fue presidida por el ministro de Petróleo, presidente de PDVSA y Pekiven, Pedro Rafael Tellechea, quien hizo el corte de la cinta. Nada más y nada menos que acompañado del almirante Carmen Meléndez, quien fue ministra de la Defensa y actualmente es burgomaestre de la ciudad de Caracas. También es importante destacar que la configuración arquitectónica y escultórica de esta pieza recrea la Plaza Bolívar de Caracas, la principal plaza de nuestro país, y en la cual se hace una alegoría de ese espacio con esta nueva obra que estará para el disfrute de todos los ciudadanos de Rusia. En este sentido, vamos a escuchar las palabras de la almirante Carmen Meléndez, quien estuvo en el lugar y ofreció declaraciones a los medios nacionales e internacionales congregados en el sitio. Vamos a verla. Un evento inolvidable, un momento que hemos vivido aquí en Moscú, histórico, donde hicimos presencia con esta entrega de este monumento que articulación perfecta con la alcaldía de Moscú, pues se hace realidad en el día de hoy. Hemos cumplido con el comandante Chávez, con un sueño del comandante Chávez. Nuestro presidente Nicolás Maduro, pues aprobó todo para venir en el menor tiempo posible después que le presentamos la carta que escribió el presidente Chávez para cumplir con este sueño. Así que hoy ha sido un día emblemático, histórico, de emoción. Aquí el pueblo moscovita y donde está Bolívar, que es una ciudad universitaria, donde está la Universidad de Moscú, que va a estar acompañando de estudiantes. Aquí se puede.